Antonio me comentó de venir aquí, me dijo, tienes que hablar del salicornio. Uf. Y además tienes que hablar de inocencia. Uf. Y además te doy 12 minutos. Y, digo, ¿y ahora qué hago? Entonces fui a intentar, utilizando toda la experiencia y los recursos que tengo, explicar un poco qué es el salicornio, porque la verdad es que es complicado. Yo me he tenido que hacer la misma pregunta. De hecho, me lo planteé realmente, estaba en el bar tomando una cerveza y la camarera me dice, David, tú que lo sabes todo, ¿qué es el salicornio? Y lo primero que me vino a la cabeza fue decir, te lo diría pero tendría que matarte. Porque realmente no sabía definir qué es el salicornio. Así que voy a primero, voy a utilizar la metáfora, que es, donde me, es el terreno donde mejor me muevo, para explicar qué es el salicornio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos a imaginarnos el sistema solar, que los hemos estudiado todos de carrerilla, en cuyo centro está el Sol, ¿vale? En ese Sol, pues, que es nuestra querida ballena, pues hay entes brillantes, por iniciativa propia, como puede ser Juan Manuel, José María Soler, Fernando Rojas, incluso el mismo Inocencio, está en el centro. Y alrededor de él gira todo un sistema solar. Es decir, tenemos Mercurio, que es gente que está tan cerca de las ideas oficiales del Sol que cualquier otra idea que entre, automáticamente derretida con ácido en su atmósfera. Son fanáticos de la historia oficial y no se mueven de ahí. Luego tenemos a Venus, justo detrás. Está lleno de poetas, de escritores, de gente que es capaz de soñar, de imaginar, cerca de ese Sol, pero con una gran imaginación. Tenemos la Tierra, cómo no. Hay gente que afortunadamente tiene los pies en la Tierra y sabe cómo funcionan las cosas y que soña lo justo. Detrás tenemos a Marte. Yo reconozco que soy un poco marciano en ese sentido porque tienen la suerte de ver las cosas desde más lejos y ver la Tierra, qué bonita es. No tiene los pies en la Tierra, pero se permiten ver la Tierra entera. Después tenemos a Júpiter. Es prácticamente es otro Sol. De hecho, yo sé que es salicornio que se van a convertir en un propio Sol. Y Pepe seguro que sabrá el nombre de alguno de ellos, ¿vale? Luego, después de Júpiter, tenemos Saturno, el planeta con halo, el ángel conciliador, capaz de calmar los ánimos. Viene Urano. Aparte del sistema halo de Urano, hay que decir que muchas veces los apasionados de la historia andamos en terrenos, tocamos materiales bastante radioactivos, no son fáciles de tocar, a veces son muy sensibles, hay que manejarlos con cuidado, a veces tienen incluso dejarlos que pasar. Para poner un ejemplo muy sencillo, en la guerra civil, los bomberos, hay mucho material que te llega y que tienes que tener muchísimo cuidado para manejarlo porque es un material radioactivo. Luego tenemos Neptuno. Que el agua puede tener tormentas, puede estar encima, pero debajo del agua las cosas siempre están igual. Digamos que saben qué es lo que se mueve por debajo de la superficie de la estrella de Villena. Y finalmente tenemos Plutón, que están tan alejados de la realidad que algunos incluso dudan que son planetas. Pero tienen una visión privilegiada porque lo ven todo el conjunto. Es decir, es gente que ve el sistema entero, pero no le afecta, está un poco a su bola. Yo reconozco que soy un marciano que tiene vuelos charter a Plutón de vez en cuando, porque precisamente me convierte en esa visión de conjunto. Pues si Inocencio existiera sería un salicornio, pero un salicornio excepcional porque sin lugar a dudas era capaz de moverse en todos los planetas. De hecho voy a comentar, sabéis, la faceta de Inocencio como recreador, voy a comentar cómo lo llaman cariñosamente sus amigos de Valencia, lo llamaban el Capitán Araña. Porque no sabías cómo lo hacía, pero aquel movía las telas, acababas en sus redes y acababas haciendo cosas. Es decir, individuos que quizás ideológicamente estaban enfrentados, acababan colaborando de una forma común, por un objetivo común. Y lo que siempre hacía, que se escaqueaba, era el Capitán Bomba de Humo también, desaparecía. Siempre, siempre, siempre evitaba el protagonismo. No era una persona que le gustara salir el protagonismo. Es decir, para que haya una idea, lo llamaron a Almansa para representar la rendición de Breda y no sé cómo lo hizo, que consiguió que se pusiera Fernando. Es decir, Inocencio era una persona que era capaz de que el otro sacara lo mejor que tenía y lo hacía muy bien. De hecho, el grupo medieval que creó Inocencio se llamaba Aligar Ferrum, que significa la espada alada, porque dijo, eso solo tenemos aquí, eso es nuestro, de Don Manuel de Villena, eso tenemos nuestro. Y el grupo de Capitán Alonso de Contreras, que hicimos una pequeña exhibición en la Virgen, os puedo decir en qué mesa de JJ estaba sentado con él y me dijo, oye David, ¿cómo llamarías tú un grupo del siglo de oro? Y yo digo, Capitán Contreras, evidentemente, porque a la triste es una invención, pero está basado en el Capitán Contreras. De hecho, antes de que desgraciadamente falleciera, 3 días antes había estado hablando con él
porque para hacer las exhibiciones, dice, a ver, David, si podemos hacer una pica para que la gente pueda verla. Porque no es lo mismo decir que una pica mide 5,40 metros a coger una pica de 5,40. De hecho, hace poco estuvimos en Holanda, que fue una idea suya, en una recreación histórica de tercios españoles, y te lo pasas pipa, la verdad, las cosas como son. Y para, digamos, ilustrar, esta es la inocencia. Hay muchísimas más anécdotas históricas, pero como estamos atrapados en el tiempo, me voy a... Entonces ya, utilizando precisamente la recreación, voy a tratar de explicar qué es el salicornio, desde ese punto, desde el siglo de oro, que era la época que más le gustaba a Inocencio. De hecho, intercambiaba información, él me daba información del siglo de oro y yo le daba información de la Edad Media desde un punto de vista práctico. Os lo he dicho muchas veces. El refrán inglés de españoles en el mar quiero que se entierre los encontrare, que San José nos asista, no es que los españoles eran muy buenos con la espada. Bueno, vamos a ver por qué eran buenos con la espada. No es lo mismo leer la historia que sentirla. De hecho, la primera vez en arqueología experimental que vi cómo hacían hombre fuego, aquello parecía brujería, era impresionante. Entonces, utilizando el recurso de la recreación, que es el lugar donde me muevo cómodo, de hecho, prefiero estar de pie, pero vamos, voy a adaptarme a este formato. Voy a comentar, para explicar los salicornios con este pequeño recurso, algo que hice no hace mucho en el colegio del Grec, que utilicé espadas y sombreros para explicar a los niños cómo evolucionaba la historia, ¿vale? Y ahora voy a sacar los chismes que tengo aquí detrás para que lo veáis y no os asustéis. Como iba diciendo, utilizando los recursos de que era algo visual, cuando fui al colegio y llegamos a la época del siglo de oro, llamé a los niños que se subieran y a uno, una muchachita, que no se llamaba Saiza o Jaima, no me acuerdo ahora exactamente del nombre, le di esto y le puse esto. Esto es una parlota con ala, con un plumón. ¿Para qué que le expliqué esto? Es decir, esto es, digamos, actualmente la percepción que tenemos todos de la historia, ¿de acuerdo? Tenemos el mapa, podemos mirar el mapa para localizar en qué posición estamos realmente de la historia, pero esto tiene un pequeño problema. Está aquí. Está atrapado precisamente aquí. Y entonces, para entenderlo, decir, vale, podemos ver todo esto, podemos coger el libro, podemos ver el archivo, pero está aquí. Sin embargo, ¿quiénes son los auténticos protagonistas silenciosos de la historia? Pues los auténticos protagonistas silenciosos de la historia son los soldados. Esto es un morrión. De hecho, lo puedo decir que lo hemos usado en combate, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es una ropera de lazo, estilo italiano, equilibrada, como pueden ver. Es como la de verdad, es lo que se conoce como un arma negra. Es un arma negra porque es como la de verdad, pero como no tiene ni filo de punta, es un arma negra. ¿Por qué quiero decir todo esto? ¿Esto a qué viene? Aparte de que me siento mucho más cómodo con una espada en la mano que con un micrófono. ¿Vale? Eso se han dado cuenta. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque, citando, digamos, una anécdota histórica, Vasco Núñez de Balboa fue un capitán de los tercios que consiguió, digamos, encontró el Océano Pacífico cruzando Panamá. O sea, cruzó Panamá y dijo, vale, tenemos un nuevo mar, un nuevo horizonte. Actualmente el concepto que tenemos de la historia es precisamente el que he dicho en el mapa. Puede ser muy variado, puede ser muy espectacular, pero bajo un Núñez de Balboa nunca hubiera descubierto el Pacífico sin estos soldados. Puede parecer un topicazo, pero es así. De hecho, bajo Núñez de Balboa hay uno. Pero soldados 600. Y este soldado necesita trabajar, le gusta la historia, lo que está haciendo, es un aventurero, un apasionado, tiene que trabajar. Y esos son precisamente el salicornio. Son soldados de la historia. Son gente que por mérito propio están ahí. Para que se hagan una idea, hoy hemos hablado del pintor Hidalgo. Casi Hidalgo. Pues si la gestión que hubiera hecho Julio, nunca lo hubiéramos sabido. Nunca hubiéramos tenido la oportunidad de entrar a esos cuadros de salicornio. Vemos la campaña de la Torre de Santa María brillando, de salicornio. De repente tenemos un montón de fotos de archivos fotográficos de bien impresionante, de salicornio. La pintora china Li Guan ha ido a ver a un pintor de profesión aquí en Viñedos, de salicornio. ¿Es el salicornio? No es el salicornio. Sin embargo, todas estas personas que tienen una especie de mérito o de pasión, es gente que trabaja, que le gusta su historia.
Además, tenemos aquí, si hay que hablar de la Torre de Orejón, la primera persona con la que hablaríase. Que han acabado en Salicornio y se reúnen todos los jueves a contar batallas. Cada uno tiene su batalla personal. Y todos echan de menos precisamente el apoyo del geógrafo. Porque cada uno ha lidiado su batalla personal y todos se han quedado un poco desangelados. Falta algo. Necesitamos algo. Y después de llevamos un año y medio ya y no nos hemos matado entre nosotros, porque no hace falta decir que como soldados somos bastante belicosos para defender nuestras ideas, hemos decidido organizarnos, crear grupos de trabajo y comentar, darle otro enfoque a la historia o a la forma de tratar la historia. Precisamente yo, mi terreno es la recreación, que es el que se mueve. Vale, sabemos cuál es el oficial. Vamos a darle un poco más. Vamos a evolucionar porque, como he dicho antes, lo que se junta en la bodega del caracol, del Salicornio, es que son los mejores de los mejores. De hecho, a mí me viene muy bien cuando tengo alguna deuda histórica, poder preguntárselo a César, porque lo tengo a si no sería imposible. O el tema de histórico, o ahora que estamos nosotros, las lunas de Festo, nos movemos en el tema, oye, ¿podrías coger el dron y hacer una foto? Sí, de Salvatierra, sí, no hay problema. Porque podemos hablar, entonces, lo que ya propondremos más adelante en la mesa de debate, es utilizar ese ejército que tenemos a nuestra disposición. Porque, como todo el mundo sabe, los soldados de los tercios, si no se les pagaba, al final se cobraban. Y creo que las instituciones tienen una oportunidad única, lo de Salicornio, precisamente porque no se han matado entre ellos y sería un auténtico desperdicio no utilizarlo. Y ya con esto, creo que estoy ahí justo en yo no quería irme de aquí sin una propuesta concreta. De hecho, es una idea de Pedro Villar, ya que estás ahí, proponlo. Una de las cosas que hemos comentado muchas veces es precisamente el acceso a ese conocimiento. Así que Pedro me comentó unos bosquejos que hacían en Almansa en los años 80 sobre temas muy diferentes y diversos. Eran bosquejos. Es más que un artículo, pero no tanto como un libro, pero que puede ayudar a meternos en un tema en concreto. Estos son en concreto son de Almansa. Este, por ejemplo, este me lo regalaron en Albacete. Metieron 40 tomos, porque había encerrado una biblioteca de tomas y lo he repartido por toda España. Pero gracias a este libro, el breve bosquejo histórico de Senoría de Bienes e Instituciones, entendí el concepto de la hermandad del marquesado. Entonces, una de las cosas que quería proponer, precisamente, dejarlo caer, ya que hemos tenido por lo menos un político de valor de quedarse aquí hasta el final, es un centro de publicaciones del Ayuntamiento, utilizando evidentemente la tecnología hoy en día que tenemos. Dentro del propio Salicornio, la crítica que me hicieron dice, es que esto nace muerto antes de nacer. El papel sí, quizás sí. De hecho, el papel es para mí, porque yo prefiero el papel antes que los PDF, y soy de la era de informática, pero puede ser una opción. Es decir, un bosquejo del Marquesado de Villena, no, pero podemos hacer un bosquejo de las bodegas, que sabemos que había un montón, del Chicharra también, un pequeño bosquejo, hay un pedazo de libro. De hecho, la última vez que hablamos con el Chicharra, me dijeron que habían cogido el chasis de un estudio de Baker, y le habían hecho un tren privado para ir de Villena a Yecla, a los ricos. Yo me quedé sorprendido, no sabíamos que aquí en Villena se fabricaban trenes y éramos de los mejores, los más punteros. Entonces yo entiendo que siempre que se habla de este tipo de cosas se llama, es que no hay dinero. Quizás lo que más que dinero, falta un poquito de voluntad. Porque, como he comentado antes ligeramente, ¿cuánto dinero vale el tiempo que la mayoría de estos soldados de la historia dedican? No se puede pagar. Y lo único que se pide es que al final del camino haya una pequeña luz, algo tan sencillo como esto es una propuesta. ¿Qué se puede hacer? Sí que se puede hacer porque se ha hecho. De hecho, yo tuve la suerte de ver este libro antes de que se publicara. Esto lo ha hecho el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura. Es un libro de cómic. Muy chulo, por cierto. Yo lo vi antes de que se publicara. ¿Se puede hacer? Sí. Simplemente se dedica una pequeña partida y en vez de poner menos, ponemos unos pequeños mapas y hacemos un pequeño bosquejo, quizás algo anecdótico, y lo subimos con la nueva tecnología en PDF. Hablando del PDF, yo quiero hacer una petición a la Fundación José María Soler si sería posible tener en PDF la relación de Villena de 1575, el estado de Villena, con un buscador, porque cada vez que busco algo me vuelvo loco. De hecho, cuando estuve en Caudete, no hace mucho, me dieron un recuerdo para ti, Luz. Mis amigos de la historia de Caudete, estaban todos los libros digitalizados, y digo, buscador, porque luego lees algo y dices, ¿dónde he leído yo esto? Coges tu libro y te tienes ahí. 50 libros y dicen, pues no tengo ni idea, y eso es una pequeña aportación que es la petición. Ya con esta propuesta en concreto, que me parece que tengo que terminar. Nada,
estas fiestas familiares. Y nada, muchas gracias y que de alguna forma recogemos el guante y ya este ciclo tendrá continuidad en otro ciclo, posiblemente de otros personajes, también vinculados a la historia de Villena, porque como se ha puesto de manifiesto, todavía quedan personajes por descubrir y sobre todo por visibilizar más, si cabe, que lo hemos hecho en este ciclo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.